se acerca el año nuevo chino y los hemos traído a un mercado que en teoría es de flores, pero para el año nuevo chino se llena de gente y además vende muchísimas cosas para el año nuevo chino. Y ahí lo tenéis. Justo hola. Detrás nuestro. Hola, mujer china, ¿qué tal? Flores. Flores, ¿y qué más? Flores y... ¿Y qué más? No. Pájaros. Pájaro y flores. Pues no, market. No había dicho los pájaros. Mercado. Mercado de... ¿Flores? Flores y pájaros. Pájaros. Y hoy, año nuevo chino. Ah, yeah. Año nuevo chino. Mm. Uy, vamos, sí, para adentro. Vamos. Ven, mujer china, acércate. Esto de aquí... Esto es lo que os enseñé en otro vídeo. Esto es lo que ponen los chinos en las puertas de las casas para el año nuevo chino. Y es el carácter de Fugu, como ha dicho la mujer china. Y es para dar suerte. Algunos, ¿suere? Algunos lo ponen boca abajo y otros lo ponen boca arriba. Why somebody put it upside down? Because it says the Fu arrives. Ah. Arrives equals the pronunciation is the same as down. But why upside down? Upside down. You know, in Chinese, upside down has the same meaning of arriving. Ah, pues que si lo ponen boca abajo significa que llega. Y esto de aquí. Red pocket. Rojo. Sí. Estos son los hongbao. ¿Veis que también tienen fu y eso? Estos son los hongbao que los llenan de dinero. Dinero inside. Y entonces se lo dan a los niños pequeños y a la gente más allegada, pero normalmente a los niños pequeños se lo dan los mayores a modo de regalo. Nosotros tenemos los regalos de Navidad, ellos tienen los hongbao estos. Y luego tenemos esto. Estos son los... ¿Cómo se llama, mujer china? Tuilian. Estos se ponen en los laterales de las casas. Beside the doors, right? Sí. En los lados de las casas. Y tienen mensajes que digásemos que son de prosperidad para traer dinero y todo eso. Y aquí está el dragón porque el año nuevo que va a entrar es el del dragón. Dragón. Así que muchos dragones. Muchos dragones. Al lado del puerta. ¿Al lado del qué? Al lado de puerta. Al lado de la puerta. Al lado de la puerta. Sí, this one. Sí, muy bien. Bueno, pues como veis... Floreras. Muchas flores. Muchas flores. Sí, floreros. Muchos floreros. Muchos floreros, muchas flores. A ver. Muchos floreros, muchas flores. Vale, así me gusta. Y ves, ahí venden más cosas, más duelians. ¡Ey! What? Cesta. Cestas. Cestas de mimbre. Cestas. ¿Sabéis? ¿Sabéis por qué sabe lo de cestas? Sabe lo de cestas porque cuando yo les enseño español a los críos, les digo balón es la pelota, cesto, y cesto es la cesta. Les enseño balón, cesto. Entonces, ella conoce el cesto, la cesta, por eso. Cestas. Muchas cestas. Rojos chinas. ¡Ah, sí! Claro. ¿Y veis que estas flores rojas, veis que tenían un montón de flores rojas? Es por lo que os mencioné, ¿eh? De que el rojo es el color de la suerte en China. Y entonces, en muchos de estos sitios tienen flores rojas. ¿Por qué es el color de la suerte en China? Obviamente, la bandera roja, pues nacionalismo. La mujer china quiere explicaros algo. ¿Qué quieres explicarnos? Flores verdes. ¿Puedes ir más cerca? Go closer. Those are not plants, they are flowers. No son plantas, son flores. Son flores, no. No, no plantas. No plantas. When they have flower, what is a blossom? ¿Eh? When they have flower. Cuando florecen. Cuando florecen, it's so pretty, guapa. Son muy bonitas. Muy bonitas. Blanca. Ah, blanca. Son blancas y bonitas. Son blancas y bonitas. Now it's like grass. Sí, ahora son hierba. Yo no le veía ningún interés. Y aquí no sé qué las tienen, parecen cebollas, la verdad. Yes, it's like
大蒜, you know, garlic. Look like onions. Onion, yeah, looks like onions, but when they have flower, so pretty, yeah. ¿Veis? Bonito, ¿eh? Bonito, muy bonito. ¿Qué venden por ahí? ¿Otra tienda de esas de Duelien? No, Duelien. 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 ¿Aquí? Ah, Duelien. ¿Delante tuyo? And Leptons. ¡Ah! In Chinese, ¿eh? Sí. Las los farolillos esos que ponen colgados. ¡Sucia! ¡Muy sucia! ¡Muy sucia! Eres muy marrana. Eres muy marrana. Eres muy marrana. ¿Qué es eso, mujer aquí china? ¿Qué es esto? Muy divertido. ¿Qué es? Hulu. Hulu, vale. Shape, the shape like, you know, pequeña, cabeza pequeña, and cuerpo grande. Ah, vale, vale. Si tú lo dices, pero ¿para qué sirve? What's the useful? Un abaco. For decoration. Ah, para decorar. And good wish. Ah, para desear buena suerte, como siempre. Like a lot of money. Muchos dineros. Mucho dinero, sí. Bueno, si estáis aquí en China, ya os acostumbráis a que todo va en torno al dinero, la buena suerte y ya está. La salud, ¿qué más da? ¿Qué más da? Aquí te desean buena suerte y que ganes dinero. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué has encontrado, mujer china? Muchas mariposas. Flores mariposa, ¿no? Yes. This one? ¿Este? Mariposa lila. Mariposa. Yo creo que es rosa, ¿eh? Yo creo que es rosa. No lila. ¿Rosa? Para mí es rosa. This is rosa. Es rosa. This is lila. Mira, dejádmelo en comentarios. ¿Es rosa o lila? Esto es lila. Esto es rosa. Esto es lila. Rosa. Lila. Rosa. Rosa. Lila. Amarillo. Amarilla. Mariposa amarilla. Let's go. Y mirad, un dulce, algo muy, 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 muy chino. Sugar. Son estos, no sugar. Son, ¿cómo se dice? Lollipops. Lollipop. ¿Cómo se dice? How is a lollipop? How to say lollipop? How to say lollipop? Piruletas. Piruletas. O chupachus. Piruletas de frutas. Mira, Peppa Pig. Peppa Pig, pues esto lo hacen con azúcar, derritan azúcar y lo caramelizan y mira, y hacen estas formas también y es muy típico de China. Mono. ¿Un mono? Un monkey. Ah, bueno, sí. Vale. ¿Qué es el monkey? Y sobre todo fresas, hay muchas fresas, muchas que las caramelizan, sí. Y las ponen aquí a la venta. Y nada, el chico va con la motillo, se para y a vender, ¿no? Sí. Tienen tortugas, un montón de tortugas. Tortugas. Cangrejos. Y hámsters. Yes. ¿Y qué pintan las tortugas? Yes. ¿Pintan las tortugas? Yes. Yo tenía estos. Os voy a explicar una cosa. Yo tenía estos hámsters en casa. Y una vez llegué a tener 30 de estos hámsters. Y al final se comieron los unos a los otros. Un día les dio por probar la carne y fue como una película de miedo. Se empezaron a matar los unos a los otros. 20 y pico hámsters en prácticamente un mes se comieron los unos a los otros y se murieron, evidentemente. A ver, mujer china, dice que esto es una flor especial con agujas. Agujas. Esta, ¿no? ¿Por qué es especial? ¿Por qué es el nombre? The name is like needles. Ah, porque el nombre es como agujas. Yes, it's like a plate of needles. Ah, y cuesta 40 yuanes. Esos son unos 5 euros, más o menos. Nada, más flores. Hoy vamos a ver un montón de flores. Uy, mira, mujer china. Naranjas pequeñas. No se llaman así. Naranjas de la China. Naranjas de la China. Yes. ¿Ves? Las típicas naranjas de la China. Some people eat it with skin, right? Hay gente que se las come con piel, ¿a qué sí? Not this kind. Not ¿no? this kind. It's the one from my hometown. They eat. It's called jingju. They eat with the skin. From my hometown. Jiangxi province. Yo las he probado de comérmelas con piel, las que dice ella. Es como comerte 50 naranjas, ¿sabes? Concentradas.
no mola nada. Sí, la mujer china, cada vez que ve una tienda de pan... Tienda de pan, mi favorita. Tienda de pan, tienda de bollos... Mi favorita. Sí, tu favorita. Tiene que entrar aquí a husmear. No va a comprar nada, pero tiene que husmear. Que si queréis ver, os enseño también el pan chino, ¿eh? O sea, la bollería china. Comentaré una cosa acerca de la bollería china. Todo lo que parezca chocolate, no lo es. No os lo imagináis. ¿Veis? Parece chocolate, no es chocolate. ¿Chocolate? No chocolate. Parece chocolate, no es chocolate. No, no es chocolate. ¿Ves? ¿Chocolate? No, no es chocolate. Chocolate. ¿Quieres comprar algo o no? Comprar croissant. ¿Qué? Croissant. Un croissant. Un croissant. Han llegado aquí, sí. Los franceses. Ni caí. Mi guanche. Los franceses han llegado a estas tierras y han traído sus croissants. Croissant. Un croissant aplastado. Yes. Smashed croissant aplastado. Sí. Ah, y luego hay estas cosas. Esto es una especie de turrón que se hace con azúcar y frutos secos. La verdad está bastante, bastante bueno. Y nada, creo que es chino. It's Chinese, right? Sí, chino. Muy chino. ¿Cómo se llama? This is called Vente para aquí. Nos han dejado entrar al piso de arriba de esta tienda de pan, esta tienda de bollería. Y fijaros lo que tienen aquí. Tienen como una especie de tienda de alcohol o de sommelier, no sé. Pero fijaros la cantidad de alcohol que tienen aquí. Pero escondida en la parte de arriba. Que si os fijáis, ponen los precios aquí. Y no solo alcohol chino, tienen alcohol francés. Porque aquí vemos que es champán Lombard. Lombard. Supongo que será francés. Aquí tienen chino. Sí, de chino. Uh-huh. Alcohol de chino. Just fucking good guy, good wine. don't record that because then YouTube kind of block if this word, you know. Okay. Y también tienen algún vino. Yo lo que creo es que esto está un poquito abandonado, quizás porque a los chinos no les va mucho lo de beber vino. Lo tienen puesto como algo potente, algo de alta clase, pero los chinos beben cerveza. Nunca he visto un chino que beba alcohol por placer, que se beba una cerveza por placer. Beben exclusivamente para emborracharse. Pero es lo que yo he visto, ¿eh? Y beben mucho. No son capaces de darle un sorbo a algo. Son... ¡Venga! ¡Campei! ¡Sí! ¡Campei! Yes. Y mira qué bonito como lo tienen aquí, to ¿eh? Get drunk. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bonito! Sí, es que esta zona está chula. ¡Muy bonito! Romantic. Romantic no. Romántico. ¡Romántico! ¡Muy romántico! Y pensad una cosa, esto está completamente vacío. Show them around. Está completamente vacío. Ya habéis visto la gente que hay en las calles. O sea, si está completamente vacío hoy, imaginaros. Pero bueno, los chinos son de abrir muchos negocios y al final quedarse así. Stop it. Bueno, y esto es la parte de atrás, ahí, como veis. ¡Roof! Sí, roof. El tejado. ¿Veis? Pues por detrás están las cositas un poquito más feas. Y ahí hay unos calzoncillos colgados. Pero bueno. I take videos of people's clothes. Yeah, because there's underwear. Yes. Yeah, yes. Eso es lo que estaba enseñando. You show them their underwear in your video? Sí, sí. Porque, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Te lo voy a decir. Son unos morbosos. Díselo. Morbosos. What means morbosos? Seis morbosos. Morbosos. Say to them. Morbosos. Morbosos. With the finger. Morbosos. Ajá. ¡Oh! Muy bien. Sí, ¡uh! Barrio, ven, acércate. ¡Uh! Mira. Sí. Pero mira. Tengo que decir una cosa. ¿Qué es eso? ¡Sí!
¿Qué es que? ¿Qué es esto? Mira la cantidad de cables. Electricity. Pero, why so many? I don't know. ¿Pero qué es no eso? No lo sé. Eso en España dura 2 minutos, ¿eh? Vienen los gitanos y se lo llevan y hacen el mes, ¿eh? Hacen el mes con esos rollos de cable, ¿eh? Yeah. Bonito, ¿eh? Aquí hay un lavabo. Está chula esta tienda. Pero fijaros el contraste, ¿eh? Fijaros el contraste de esto, que está bastante bonito. Y eso. Yes. Roof. Y es que, fijaros, incluso podéis fijar una cosa. Déjame un momento. Fijaros en ese edificio, ¿vale? Que parece bastante nuevo. Y fijaros en ese edificio, para que veáis el contraste que puede haber en China de lo que yo llamo casi, no primer mundo, pero casi diría segundo mundo, primer mundo. The window, it's like a jail. Sí, eso es importante, no lo había mencionado. Y es que los chinos, si os fijáis, en todas las casas ponen rejas. Todas tienen rejas, parecen una cárcel. Y es que tienen un miedo terrible que les entren a robar. Y mira que hay cámaras por todos lados, ¿eh? Pero fijaos, el edificio al lado igual. Está todito lleno de rejas. Tienen un miedo terrible a que les entren a robar. Y de caerse, obviamente. Pero bueno, os digo que lo de caerse, yo he tocado una de esas rejas y yo no pondría mi vida en ella, ¿eh? Esas rejas están... En algunas ocasiones las tocas y... Una mujer china quiere que grabe cómo se come el croissant aplastado. Come, sí, come. Come. No, yo no creo que sea para tanto. Crunchy, a ver. A ver, déjame probar. Bueno. Un croissant aplastado. Nada más. Antes era un bar. Porque para el año nuevo chino, pues se han ido y no hay gente. Pero el resto del año sí que hay. Sí. Bye. Y ya que estamos aquí y estamos hablando del año nuevo chino y eso, dejadme explicaros cómo es el año nuevo chino. El año nuevo chino, a menos de este año, cae en 9, del 9 al 10, y empieza el 9. Y lo primero que hacen ese día es, cuando llegan a casa, se ponen a limpiar toda la casa de arriba abajo. No es que esté sucia, pero es algo como simbólico, algo como que empieza un nuevo año y tiene que estar la casa limpia, cosas de suerte y estas cosas. Luego, si no me equivoco, ponen los fuu que os enseñaba antes y los tuailian, ¿right? Yes, tuailian, que son esas tiras y esos rombos que os enseñaba antes. After the tuailian, what they do? They're gonna prepare a dinner. Ah, van a preparar la cena. The great dinner. Aquí sí, que se come pescado. Yes. El último día del año se come pescado. No se puede comer carne. Yeah. ¿Por qué? Por tema de caracteres, de cómo se escribe pescado. It's because of how they write, right? Yes. How they sound. Right? Pues tema de suerte. Tema de suerte. Y después, los fuegos artificiales. Right? Yes. Crackers. Firecrackers. Después a las 12 se ponen como 3. Yo estuve en un pueblo entonces y se ponen como de 3 a 4 horas con fuegos artificiales continuos. Bum, 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 hasta las 3, 4 de la mañana. Aunque eso pasa en los pueblos, porque aquí en Xiamen los han prohibido. ¿Eh? En Xiamen it's banned already. You cannot use crackers, right? Yes. Está comiendo la mujer china, por eso no aparece ahora. ¡Ah, sí! Sí, mira. Here says, Happy New Year. 新年好. ¡Xin nian hao! ¡Xin nian hao!
Happy New but Year. But why they put Sin? Not Shin. Sin Nijo. Maybe it's Minanhua. Yes. Minanhua. Minanhua es el dialecto que se habla en esta ciudad. Here, Da Zhi Da Li. Da Zhi Da Li. What exactly that means? Means good wish. ¿Qué significa? Good luck, good wish. Buena suerte, como siempre. ¿Y ese qué significa? Juan Juan Xi Xi. Happy, happy. Felicidad. 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 Yes. ¿Y ese de ahí? Safety. Ping, ping, safety. Safety. Health, health. Health. Salud. Salud, salud. Te voy a decir una cosa, Alicia. En mi yo soy de Cataluña y allí se dice salud, salud y força al canut. What do you mean? Salud, salud y força al canut. ¿Puedes decirlo? Sí. Salud, salud y força al canut. Y força al canut. 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 Muy bien. Health, health and strength to your body. Yeah, to your penis. To your this is what we say in my country. What? Yes, yes, that's important. Yes. ¿Y el último este qué significa? Jian, jian, kang, kang. Construir. Yes. It's construction, health, right? Health, actually. Health. Jian kang. Jian kang, jian kang. Jian kang. Salud. Salud, salud. Salud, safe, lucky, happy. 新年好. Salud. Salud, safe, safety. Seguridad. Seguridad. Felicidad. Felicidad. No. Lucky. Suerte. Suerte. Y felicidad. Suerte que es dinero. Yeah. Y Happy New Year. Happy New Year. Feliz Año Nuevo. Feliz Muy año bien. Nuevo. Buena explicación, mujer china. Choca esos cinco. Choco. Pues como os iba explicando, al día siguiente se levantan y tienen que ir casa por casa del pueblo. A ver, si vives en un... Habéis oído eso, ¿no? No sé si se acaba de apreciar el gargajo ese que ha hecho ese tío. La banda sonora de China. Eso, la banda sonora. Si venís aquí, cada poco minuto, bueno, cada poco segundo vais a oír eso. Pues al día siguiente, especialmente si es un pueblo, van de casa en casa a los vecinos y les dicen Gongxi Fa Cai. Que significa Gongxi Fa Cai, ¿verdad? Right? Yes, Gongxi Fa Cai. ¿Qué significa? Gongxi Fa Cai. Means significa muchos dinero, muchos dineros. Dinero. Always dinero. Mucho dinero. Muchos dinero. Qué mal. Mucho dinero. After that, what else? Nothing else? 恭喜发财, 大吉大利. Yeah, 大吉大利, yeah, I know, but... Something for dragon, después, because it's dragon. Después de eso, ¿qué se hace? Después sí, algo muy importante. Cuando vas a casa de los vecinos... Te tienen que dar, te dan snacks y te dan cosas, y los snacks tienen que haberlos comprado antes del año nuevo chino, antes del día 9. ¿Por qué? Why they need to buy the food before 9th? Because they don't have anything to buy if they don't buy more earlier. Everything pero, is gonna be empty. Pero solo por eso? Yes. Porque tienen que, porque si no va a haber. Sí. Yo pensaba que era algo tradicional, algo que tiene que ser algo viejo. Pues no. Y bueno, ahora estamos en el otro lado, ya hemos cruzado toda la calle. ¿Qué haces? ¿Dónde miras? Aquí. Y nada, ya sabéis, suscribiros, dad un like, comentad abajo, ¿no, mujer china? Sí, suscribid, dad like y comentad. Y compártelo. Compártelo con gente. Guitarra. Guitarra. Burro. Sin guitarra, burro. No hay marra. Corre. Venga, adiós. Adiós.